¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, un nuevo video donde tendremos información del América porque está muy movidito el tema de refuerzos y también de jugadores que posiblemente pueden salir. Ahora han surgido nuevos nombres y ayer se da una nueva oportunidad para el América de fichar a un jugador mexicano que es rapidísimo. Y sí, me refiero a Jürgen Damm. Jürgen Damm ya no continuará con los Tigres, incluso antes de que empezara todo esto de la pandemia, el jugador ya tenía un preacuerdo con algún equipo de la MLS y por ahí hasta el Tuca Ferretti se había enchilado, se había enojado y dijo que eso no va con la institución de Tigres y mandó a Jürgen Damm a jugar con la sub. Así que no entra en planes de Tigres y Jürgen Damm queda libre para negociar con cualquier equipo. Como se los digo, ya tiene un preacuerdo con un equipo de la MLS, pero ayer se destapa que las Águilas están muy interesadas en el jugador, ya que podría ser un reemplazo natural de Renato Ibarra, porque Jürgen Damm juega como extremo por esa banda, o incluso a veces el Tuca lo ha ocupado en diferentes posiciones, incluso de lateral. Jürgen Damm es un muy buen jugador, sin embargo, creo que se estancó mucho en Tigres. El sueño que tenía de salir a Europa, pues se frustró, se hizo nulo, porque también es un jugador que vive de chispazos, que como todos sabemos, pues a veces ya llegando a línea final no sabe qué hacer con el balón, no mete un buen centro. Pero yo creo que eso se puede trabajar. El jugador no es un jugador tan veterano, es un jugador que está en plenitud y que todavía se le puede sacar muy buen provecho. Y Miguel Herrera lo que tiene es eso, que sabe sacarle provecho a los jugadores que con los que él cuenta. Entonces aquí la pregunta es si las Águilas están dispuestos a traer a Jürgen Damm al América, porque ya sabemos que Renato Ibarra es un hecho que no va a seguir en las Águilas, no va a continuar, ya le notificaron que no entra en planes para este torneo. Entonces ahí entra Jürgen Damm, un recambio natural de Renato Ibarra, es mexicano y eso es lo que le da un poquito más de posibilidad a Jürgen Damm de llegar a las Águilas, pues que no va a ocupar una plaza de extranjero. Entonces, Jürgen Damm al América, ¿te gusta o no te gusta este jugador? A mí me parece que sería una buena contratación. Por todo lo mencionado de que es mexicano, de que es rapidísimo, es desbordante, lo único que le falta es ese último toque cuando llega a línea final y yo creo que lo puede trabajar y lo puede mejorar. Pero ahí les dejo la información de Jürgen Damm y continuemos con refuerzos, porque Roger Martínez podría abandonar ya a las Águilas definitivamente y contratarse con algún equipo de la MLS, que es donde lo están buscando. El Red Bulls, donde juega el Cacu Romero, está interesado en Roger Martínez y por ahí se dice que el Cacu podría llegar de cambio por Roger Martínez, que están buscando esa negociación para que Roger salga de la institución americanista, ya que sabemos que tampoco es pues ya del agrado del dueño, que si lo dejó jugar fue porque Miguel Herrera se lo pidió y por tantos lesionados que tenía América. Ahora que América está recuperando poco a poco a los lesionados y que casi tiene plantel completo, pues estarían acatando la orden del patrón de ya no continuar la relación con Roger Martínez, y yo creo que es lo correcto. Y a mí Roger
Yo veo que muchos de ustedes lo defienden y dicen, no, es que Roger Martínez, que es un crack, que es un jugadorazo. Vean cuántos goles ha hecho Roger Martínez por torneo y son muy pocos. Vean si Roger Martínez ayuda en el pressing, si Roger Martínez cada que lo vemos está corriendo, si Roger Martínez está buscando posición natural de gol. Es un jugador muy flojo, es un jugador muy huevón, que no tiene movilidad, que no tiene sacrificio, que no respetó a la institución, no respetó a sus compañeros. O sea, él quería salir a Europa y no tenía oportunidades. Su representante fue el que le estaba llenando la cabeza de ideas estúpidas, de decirle, es que tú eres un crack y vales esto, vales esto. Y ningún equipo quiso pagar por Roger Martínez lo que América pagó y tampoco le quieren pagar su sueldo. Entonces, por eso el Red Bulls está planteándose esa posibilidad de llevárselo y de mandarnos a Cacu Romero. Sería un recambio. A mí me parece lo correcto, un jugador como Cacu, que es interesantísimo y que ha dicho en muchas ocasiones que quiere jugar en las Águilas. Jugadores así siempre serán bienvenidos. No jugadores que nada más estén pues ocupando un lugar, quitando un lugar también a un jugador que tenga las ganas de jugar en el equipo más grande de México y de Latinoamérica como es el América. Entonces, ahí se puede dar ese cambio y si me lo preguntan, yo estoy a favor de que Roger Martínez no continúe más en el América. Y bueno, continuando con nuestras noticias, por ahí dicen las malas lenguas que Manuel Aguilera no va a renovar y que Bruno Valdés podría fichar con algún equipo de Europa y que el América no tendría objeción en que Bruno se vaya, porque pues a todos estos jugadores les están dando la posibilidad de emigrar a Europa y si pagan una buena cantidad por Bruno, pues América no tendría como que problema en dejarlo salir. Aquí el problema es que ya dejaste ir a un central como Jared Ortega, lo dejaste a préstamo con Toluca y ahora ¿qué vas a hacer? O sea, no tienes otro central más que Cáceres, pero solamente tendrías a Aguilera, a Cáceres y a Bruno Valdés como centrales naturales o como los candidatos a ser titulares. Ya dijo Miguel Herrera que por la banda izquierda van a competir tanto el Hueso Reyes como, bueno, Luis Fuentes ya se fue y lo que no entiendo es por qué Luis Fuentes terminó regresando a Xolos y estaba haciendo bien las cosas con América y él mismo lo dijo, no fue cuestión de dinero, ya no quisieron renovarme mi préstamo. Pero bueno, Goranch también va a pelear por esa banda izquierda con el Hueso Reyes. Creo que esa banda izquierda va a ser interesante a ver quién gana ese duelo. Y Paul Aguilar y Jorge Sánchez, pues por la banda derecha. Creo que están bien cubiertas las bandas por el momento. En el medio campo, pues está Richard Sánchez, que ya sabemos todos que se ha afianzado con la titularidad y que ha sido muy importante. Pero bueno, esto es todo lo que hay con América hasta el momento. No hay mucho movimiento en Coapa y decir es que ya están haciendo esto y los que me han preguntado por lo de Rubén Sambueza está más cerca de llegar a Mazatlán y no es porque Rubens no quiera llegar al América, sino que la directiva analiza muy bien y ya no quieren un jugador tan veterano. Que por cierto, ahí sí leyeron lo de Ángel Reina que quería regresar y que quiere retirarse con las Águilas. Me parece que nada más lo hace como para ver si pesca algo. Sabemos que Ángel Reina jugó en Chivas y todo lo que hizo cuando le anotó al América. Creo que esos jugadores no deben regresar. Lo mismo que Oribe Peralta, que qué bueno que le fue tan mal por puto traidor, por hacer lo que hizo. Porque no puedes pasar de América a Chivas y decir que eres un ídolo en América, que eres uno de los mejores 24, ¿no? Entonces, creo que esas son estupideces. Yo no me imagino al maestro Carlos Reynoso diciendo que ama Chivas o a Cuauhtémoc Blanco, que por ahí el Cobo a veces tuvo un desliz diciendo algo de Chivas, pero creo que jugadores de Chivas y América no deben de hacer esos cambios, ¿no? Pero bueno, ahí tienen al Maza.
que el Massa fue campeón con América y ahora lo ha dicho, que uno de los mejores momentos ha sido ser campeón con América y formar un gran equipo, porque era un gran equipo cuando estaba el Massa Rodríguez. Pero bueno, esto es todo lo que hay con América. Al rato les voy a platicar lo de lo de Arturo Vidal, que me han estado preguntando, porque ahora ha declarado nuevas cosas Arturito Vidal y quiero compartírselas, al rato se las leo. Pero bueno, les dejo este video tempranito, dejen su like, comenten, apóyennos suscribiéndose, casi tenemos los 37.100 suscriptores, entonces apóyennos con eso y estamos en contacto.